eso a veces uno, como uno es gole, a veces uno no puede decir cosas, sino que hay una persona que lo que le diga, lo que le quieren dar, porque a veces son las mismas, a veces amigos, que te quieren dar cosas que sabes que no que es válido para hablar. Lo que uno, lo que yo digo, trabajen, trabajen fuerte, que uno se cansa, ¿verdad? Se cansa, pero lo que tratamos es trabajar. Son tres meses que uno dura aquí, no duraba, ya de nuevo. Trabajar de las 8 de la mañana hasta las 11 o 12 del día, y después tú tienes tu cosa tranquila. Y es verdad, a veces ha pasado cosas que yo mismo, cuando lo veo, uno dice, ¿qué es lo que está pasando con nosotros, los dominicanos? Porque están saliendo muchos dominicanos con sustancias ya prohibidas. Si tú sabes que te van a hacer la prueba, cuando tú llegas en el epitren, te sacan sangre, te hacen de todo. Usted tiene que entender que a veces es mejor ayudarse con algo positivo, no siempre con el peligro. Bueno, para mí es de mucha tristeza ver que cuatro dominicanos, precisamente, seamos lo que estamos señalados como personas que dimos positivo. Siento un poco de vergüenza ajena por esa situación. A los jóvenes de República Dominicana quiero exhortarles a trabajar fuerte, como dijo mi compadre, a mantenerse íntegro, a respetar el juego y a no dañar la imagen de nuestro país, de la República Dominicana. Quiero decirles claramente a esos jóvenes que dieron positivo y a los que en un futuro van a tener la oportunidad de hacerle los exámenes. El doping, yo estoy adentro de la organización, yo estoy dentro del béisbol, yo estoy con la Major League Baseball, estoy al tanto de todo lo que está pasando. La prueba de doping de estos tiempos es imposible de burlar. Es un caso perdido tratar de creerse que van a burlar el doping que le hacen a los peloteros en estos tiempos. Yo les exhorto a los jóvenes de República Dominicana que no traten de ninguna manera de usar nada que no esté aprobado por la Major League Baseball, que lo dice bien claro, aprobado por la Major League Baseball, proteínas, vitaminas. Pregunten a los padres de nuestro país que se envuelvan en lo que le están inyectando a sus hijos, que se den cuenta de qué comen y cómo lo hacen, porque lamentablemente el doping no puede ser burlado. Lamentablemente, de una u otra forma, van a ser descubiertos. Es imposible burlar el doping. Y yo les exhorto a todos a que nunca, nunca dejen que nadie les dé nada que no esté aprobado, que no diga y que no esté certificado por la Major League en este tiempo, porque el doping no puede ser burlado.